Red Norte Informativo. Gracias, Nayer. Y te habla Ramón Tavares directamente desde la calle. Vamos a consultar a algunas personas a ver qué opinan con relación a que si las autoridades deben de mantener una supervisión por los tanques de gas para no generar lo que es la tensión en los diferentes sectores y se produzca una explosión. Escuchemos. Supervisar eso, porque ese el cosa de arriba es muy bajito. Entonces, a la hora que eso se caliente, es un peligro porque va a explotar esa casa con todo. Que eso es lo que ellos tienen que entender, que ellos no pueden dejar que pongan esa panadería ahí. Porque eso es demasiado chiquito. Y ellos tienen que entenderlo eso. ¿Usted piensa que esto representa peligro para los residentes de este lugar? Claro que representa, porque usted vio ya lo que pasó en San Cristóbal y fueron cilindros que explotaron. Los organismos que tienen que ver con esa supervisión deben ejercer un control estricto sobre el control sobre esas bombas que están, incluso muchas de ellas ilegales, en medio ambiente. La defensa civil, los bomberos, deben tener un estricto control, trabajar mancomunadamente para que esas tragedias no vuelvan a ocurrir aquí en nuestro país, porque van a ocurrir muchas cuando son cosas ilegales sobre todo. Yo me llamo Julio Ernesto. Aquí vinieron las autoridades, por ejemplo, cuerpo de bomberos, defensa civil, estaba aquí la junta de vecinos. El señor de los bomberos determinó de que el tanque de gas está mal situado. Está prácticamente en las aceras donde pasan las segundas, peligrosísimo. Entonces sugirió que lo subiera arriba del techo del edificio. Aún así yo veo que eso no procede. Eso dentro de la ciudad es un sitio muy pequeño, una panadería se requiere un amplio sector grande, donde un horno grande puede hacer lo que quiera, por ahí es un pequeño. Evelyn, es importante que vengan a darle seguimiento y una supervisión a este tanque que quieren instalar aquí en la calle José del Carmen Ariza. Mire lo que pasó ahí en la ciudad de San Cristóbal. Estamos un poco preocupados por la situación que está pasando en nuestro sector. Por aquí hay niños, envejecientes, y nos sentimos desamparados porque necesitamos que las autoridades vengan a darnos un seguimiento y a ver qué se puede resolver para este problema. Sí, bueno, mi nombre es Carmelo David y Severino. Esta vez es para poderle decir a las autoridades que por favor, en cada parte que hagan peligro así como cilindro de gas y todas esas cosas, que hay que darle su supervisión para no tener nosotros que estén lamentando después, como hay en otros pueblos ahora mismo. ¿Escucharon ustedes las diferentes opiniones de las personas encontradas? ¿Qué opinan acerca de la supervisión por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, en la supervisión en los diferentes sectores donde existe el gas inflamable, sobre todo la instalación sin ningún tipo de permiso o regularización? Desde la calle, para el programa Entre Todos, ha sido un reporte de Ramón Tavares. Regreso con ustedes a los estudios. Red Norte Informativo.